Hola, hola, bienvenidos al ABC de los Padres. Yo feliz de que nos acompañen en un programa más en que aprendemos juntos para convertirnos en expertos en la formación de nuestros hijos. Y estos son algunos de los temas de los que vamos a hablar hoy. Lenguaje en niños pequeños y cómo estimularlo. Síntomas de la anemia y alimentos que nos ayudan a prevenirla. Cuidados en el área del pañal de los pequeñitos. Sixto Porras nos habla de establecer límites a los niños y muchísimos temas más. Ahora sí, empecemos con nuestro primer tema de hoy. Los padres debemos preparar a nuestros hijos para ser autónomos e independientes, enseñándoles a decidir y afrontar las consecuencias de lo que elijan. Para hablarnos de este tema, le he pedido a Natalia Calderón que nos conteste la pregunta: ¿cómo puedo enseñar a mis hijos a tomar decisiones? Gracias, Pri. ¿Cómo podemos enseñar a un niño a tomar decisiones? Por supuesto que la base de todo es tomando decisiones. Los niños aprenden a tomar decisiones solo tomando decisiones. Pero algunas otras ideas que nos pueden ayudar es darles responsabilidades de acuerdo a su edad. Por ejemplo, cómo colaborar en la casa. Es importante también que de acuerdo a la edad del niño y a su momento evolutivo, los niños pidan su propia comida en el restaurante, que ellos puedan elegir y no siempre nosotros como padres elegir por ellos. Desde que el niño es muy pequeño podemos pedirle que tome una decisión. ¿Te vas a poner la blusa roja o la blusa blanca? ¿Quieres el banano o quieres la manzana? A veces los niños desde que están muy pequeños, empezando su proceso de alimentación, no nos van a contestar. Pero es importante ir nosotros trabajando en ese proceso de empoderar al niño. Así que podemos pedirles que tomen la decisión aunque el niño no conteste. Un día el niño nos va a contestar y para nosotros va a ser una enorme y maravillosa sorpresa saber que nuestros hijos están tomando decisiones. Otro aspecto fundamental es evitar la sobreprotección. Nuestra labor como padres es proteger, pero hay una línea muy delgada entre proteger y sobreproteger, ya que cuando sobreprotegemos a un niño, limitamos el potencial del niño. Además, es fundamental valorar sus errores como la oportunidad de aprendizaje que son. En lugar de recriminar o valorar y estar regañando lo que pasó, es importante ver que lo aprendido, cómo podría ayudarnos en una próxima vez. Por ahí leí en una ocasión y me gustó muchísimo una frase que dice: los niños no deben pagar por sus errores, los niños deben aprender de sus errores. Por tanto, si queremos hijos empoderados, tenemos que evitar el rescate constante para que nuestros niños puedan tomar decisiones. Puedes lavarte los dientes primero o ponerte la pijama, tú eliges. Darles dos opciones siempre es muy importante para que el niño aprenda a decidir. Pero también fomentar la responsabilidad en el hogar con diferentes formas que nos puedan colaborar. A veces tengo la oportunidad de atender niños, evidentemente, de todas las edades, pero de 8, 9, 10 años, donde los niños ni siquiera tienen la mínima responsabilidad en el hogar ni de llevar el plato a la pila. Y eso es importante porque los niños tienen que tomar responsabilidades desde pequeños. Es la única forma fundamental para que el niño pueda tomar decisiones. Y también cuidar mucho nuestro lenguaje, porque a veces estamos en el parque con el niño o en algún lugar y en 5, 10, 15, 20 minutos le hemos dicho montones de veces: cuidado, 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 bájese de ahí, tenga cuidado. Y eso va haciendo que el niño se vaya sintiendo más y más inseguro. Al ser un niño más inseguro, va a ser un niño más rescatado y por ende le va a costar muchísimo más tomar decisiones. Y si queremos niños empoderados, niños que sepan tomar decisiones, pues permitamos que nuestros hijos tomen decisiones desde muy pequeños. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Natalia. No tengamos temor de que nuestros hijos tomen decisiones con nuestra guía y que afronten las consecuencias de las decisiones que toman. Todas estas experiencias son un aprendizaje para nuestros hijos. ¿Sabías que puedes continuar apoyando la nutrición del cerebro de tu hijo con Enfagrow y su nueva fórmula exclusiva NeuroComplete? Esta nueva fórmula impulsa un desarrollo mental completo apoyando las cuatro áreas claves del cerebro. Comunicación, donde hay interacción con otros niños, y gestos. El área cognitiva, donde hay exploración de objetos y resolución de problemas. El área motriz, que le ayuda a caminar, correr y dibujar. Y el área social, donde se muestran emociones, sonrisas y reconocimiento. Enfagrow, la marca más recomendada por pediatras. Nos vamos con la doctora Von Seinfeld, que nos viene a hablar de los síntomas de la anemia y qué alimentos nos ayudan a evitarla. La sección de nutrición es presentada por Enfagrow.
La anemia por deficiencia de hierro es la forma más común de anemia en niños de edad preescolar y escolar. Esto se da por varias razones. Una mala calidad de la alimentación, en donde la dieta se basa en alimentos de paquete, harinas refinadas y azúcar. No solo se presenta en niños delgados, sino también puede verse en niños con sobrepeso. Un excesivo consumo de leche de vaca, en especial en niños que siguen tomando chupón. O periodos de poco apetito. Después del primer año, la tasa de crecimiento se desacelera y el apetito disminuye. Es fácil que desarrollen deficiencias si tienen una mala calidad nutritiva. En cuanto a la alimentación, se recomienda lo siguiente. Primero, establezca un horario regular de comidas para el niño y asegúrese de que en todas las comidas principales tenga al menos una fuente de hierro. Evite alimentos de poco valor nutritivo que le quitan el apetito para otros alimentos de mayor calidad, como las reposterías, galletas, papas tostadas u otros alimentos de bolsitas. Tercero, limite la leche y sus derivados a 2 porciones al día como máximo y asegúrese de que las consuma en las meriendas y no junto a las comidas principales. Los alimentos fuente de vitamina C, como el jugo de naranja, favorecen la absorción del hierro, por lo que se deben incluir en cada comida. Dele prioridad a los siguientes alimentos que son las fuentes de hierro. Carnes como el hígado de res, carne de res, lomo de cerdo, porciones oscuras del pollo y el pavo, como el muslo, el pescado y el huevo. También lo encontramos en leguminosas, como los frijoles, garbanzos y lentejas, en vegetales color verde oscuro, como la espinaca, brócoli o acelga, y en los alimentos fortificados. La sección de nutrición fue presentada por Enfagrow. Muchísimas gracias, doctora Bonsanqui, por todos sus consejos. Nos vamos a comerciales y al regreso les traigo algunas recomendaciones para estimular el lenguaje en los más pequeños. Ya casi volvemos con más aquí en el ABC de los padres. Los padres anhelamos darle la mejor educación a nuestros hijos. Ahora tenemos la oportunidad de lograrlo. Permítame introducirles a una de las mejores escuelas del área. Marian Baker School es una de las pocas instituciones de educación en Costa Rica que se encuentran acreditadas en los Estados Unidos a través de la agencia acreditadora Advanced Ed, previamente conocida como SACS, la Asociación del Sureste de los Estados Unidos. ¿Pero qué es la acreditación? Es un reconocimiento a la calidad y excelencia, el cual se alcanza después de una evaluación exhaustiva de su proceso académico. En América Latina, solo las mejores instituciones de educación ostentan este mérito. Instituciones educativas como INCAE en Costa Rica o el TEC de Monterrey en México cuentan con esta acreditación. Por eso Marian Baker School ofrece una educación de clase mundial y no es casualidad que sus egresados hayan tenido la oportunidad de acceder a alguna de las mejores universidades del mundo. Nuestros egresados han sido admitidos y han obtenido becas en universidades como Penn State, Georgetown, Brown y Baylor University, entre otras. También hemos tenido egresados admitidos en universidades como Harvard y Stanford. Igualmente en Costa Rica, nuestros estudiantes son admitidos en las mejores universidades del país. El anhelo de darle una educación de clase mundial a nuestros hijos puede ser una realidad hoy. Marian Baker School te la ofrece. ¿Cuántos idiomas le gustaría que aprendiera su hijo? ¿Me creería si le digo que pueden aprender hasta 5 idiomas simultáneamente? Con el método Bebé Políglota, los niños pueden aprender fácil y simultáneamente hasta 5 idiomas. El método Bebé Políglota es un exclusivo y único procedimiento de aprendizaje diseñado para niños menores de 7 años. Y ahora con la nueva versión online, donde te otorgamos acceso a Bebé Políglota en cualquier dispositivo con conexión a internet. Consulta por el precio de introducción a los teléfonos que aparecen en pantalla y no te pierdas la oportunidad de brindarle esta valiosa herramienta a tus hijos. Descarga nuestra aplicación del ABC de los padres en tu celular. Allí encontrarás tips, consejos útiles, consejos para recién nacidos, estimulación temprana, los programas, podés ingresar a nuestro perfil de Facebook,
ver a nuestros patrocinadores y mucho más. Descubrí la app del ABC de los padres, disponible en Apple Store y Play Store. A menudo me escriben en el Facebook mamás preocupadas porque su hijo entre un año y medio y dos años aún no habla. Bueno, primero es importante recordar que cada niño tiene su propio ritmo. Todo depende de la madurez del niño y de cuándo su cerebro esté biológicamente preparado para adquirir el lenguaje. Sin embargo, hoy quiero compartirles algunas recomendaciones para estimular el lenguaje. Desde pequeño, háblele tanto y tan a menudo como pueda. Es más, yo siempre le digo a los papás, cuando usted siente que parece un loquito hablando todo el día, lo está haciendo apenas bien. Por otro lado, es importante que usted se concentre en lo que su hijo está tratando de decirle, no en si pronuncia las palabras bien o no, o si lo hace con claridad. Hágale sentir seguro cuando está hablando con usted. Cuando su hijo diga algo bien, refuércelo. Por ejemplo, puede decirle cosas como, sí, exacto, eso es una cuchara. Aproveche cada oportunidad para enseñarle lenguaje. Por ejemplo, usted le puede decir, te estoy quitando los zapatos. Cuando le está quitando los zapatos, obvio. Y ahora te estoy quitando las medias, te estoy poniendo la camiseta y así sucesivamente. Llévelo a dar un paseo y en el camino puede ir señalándole las cosas. Por ejemplo, esto es un árbol grande, eso es un perro negro y así usted va describiendo todo lo que van viendo de camino. Repita lo que su hijo está tratando de decir. Aunque no lo diga claramente y alargue la frase, si su hijo le dice nano, cuando lo que quiere decir es banano, usted puede contestar algo así como, sí, muy bien, aquí tienes un banano. No se ponga a decirle, no, nano, no, banano, simplemente diga la oración bien. Simplifique su forma de hablar, use frases cortas y enfatice las palabras claves cuando hable con su hijo. Esto le ayudará a concentrarse en la información importante. Lea a menudo con su hijo, aun si no le lee la historia, aprenderá mucho vocabulario mientras usted le habla de los dibujitos. No interrumpa a su hijo cuando quiere expresarse para corregirle, ni termine las frases por él para acelerar la conversación. Diviértanse con canciones infantiles. Las canciones siempre ayudan en el vocabulario. Veo, veo, ese juego es un clásico que enseña al niño a describir cosas y le ayuda a desarrollar el vocabulario. Elija un objeto que esté a la vista y comience a dar pistas, entre ellas el color, la forma y el tamaño. El turno termina cuando el otro jugador adivina qué es lo que usted estaba viendo. Por último, y no menos importante, si su hijo se hace entender a través de gestos, entonces no necesita las palabras para poder expresar sus deseos y necesidades. Es decir, si a su hijo le basta con extender la mano y señalar un vaso de agua para que usted inmediatamente se lo alcance, no necesitará aprender la palabra agua. Y esto es algo que sucede a menudo, así que tengamos mucho cuidado si esto es lo que está sucediendo con su hijo, ya que usted debe decirle cómo se dice y motivarlo a que use las palabras. En muchos de los casos, un poco de estimulación hará que su hijo desarrolle el lenguaje. Pero otra de las razones importantes por las que el habla se puede llegar a retrasar es el déficit de audición. La sordera, aunque sea parcial, puede obstaculizar el aprendizaje del lenguaje si no se descubre y corrige a tiempo. Ante la menor duda, lo mejor es consultar con el pediatra. Para continuar con nuestro programa, la doctora Adriana Coto nos viene a hablar de cómo evitar que los bebés recién nacidos tengan problemas ahí en el área del pañal, en esa piel que es tan delicada. Gracias, Priscila. Sí, el tema del cuidado de los niños y las niñas, la higiene del área del pañal, es algo muy importante y que tenemos que conversar mucho con los papás y es una duda frecuente en la consulta de los mismos. Siempre tenemos que explicar a los papás que los niños tienen una piel que es en algunas ocasiones inmadura, es una piel que requiere muchísimos más cuidados y que siempre es importante recalcar en los papás el uso de o que se apoyen de material adecuado para los niños. De ahí que siempre necesita el uso de pañales adecuados, de cremitas que sean para el área del pañal, de toallitas húmedas que para eso están hechas, de cremas, etcétera.
En cuanto al baño y, al momento de la higiene de los niños y las niñas, es importante que siempre se sepa diferenciar entre una niña y un niño porque la parte de la anatomía es obviamente diferente. En las niñas es importante el lavado del área perineal, de los labios mayores, el colocar la cremita siempre alrededor de los labios mayores, no introducir dentro en el introito vaginal, o sea, en los labios menores, dejar esa área siempre muy seca para evitar infecciones. Y en los varones que no son circuncidados, también el lavado adecuado del periné, retracción del prepucio para liberar ahí que no se haga ningún tipo de infección en el área del pene, devolver la pielcita, colocar la cremita en las ingles, en los glúteos en ambos casos, y luego poner el pañal, limpiar lo que haya que limpiarse, etc. Una pregunta frecuente de los papás es si el pañal se asocia al desarrollar dermatitis alérgica o atópica. Y en realidad es importante aclararle a ellos que no siempre es el pañal, sino más bien otros factores que se agregan. Por ejemplo, la humedad local, la falta de higiene. Cuando nosotros empezamos a darle de comer a los niños, cambia el pH de las heces, entonces eso también favorece. Entonces siempre por eso es importante que los papás tengan ahí los materiales necesarios para la higiene adecuada de los niños. Las toallitas húmedas, por ejemplo, que sean toallitas que sean hechas de materiales orgánicos, que sean bastante suavecitas, que no tengan perfumes, alcohol, etcétera, que puedan irritarles ahí también. Y el uso de cremitas especialmente diseñadas para el área del pañal de los bebés. Entonces, en general, lo más importante es saber que la higiene de los niños y las niñas cambia si es un niño o una niña, que hay que tener cuidado con algunas áreas anatómicas de los pequeños, que es importante usar material adecuado para ellos y que no siempre es el pañal el que causa las reacciones alérgicas, sino más bien la falta de higiene, el exceso de humedad, el inicio de la alimentación, etc. Espero que esto les haya servido y nos vemos pronto. Muchas gracias, Pri. Muchas gracias, doctora. Quiero recalcar que las toallitas húmedas de Huggies están diseñadas para limpiar de manera segura y suave la piel de tu bebé. Además, son hipoalergénicas, están probadas dermatológicamente y no contienen alcohol ni parabenos, así que puedes usarlas incluso en las manos y la carita de tu bebé. Nos vamos a comerciales y al regreso tenemos la sección de estimulación temprana que Huggies nos trae cada semana. Y Sixto Porras nos viene a hablar de poner límites a nuestros hijos allí en casa. No se vayan, que ya casi volvemos con más aquí en el ABC de los Padres. Todos anhelamos darle la mejor educación a nuestros hijos. Ahora tenemos la oportunidad de lograrlo. Permítame introducirle a una de las mejores escuelas del área. Marian Baker School, o MBS, como la conocemos, es una de las mejores escuelas de Centroamérica y el Caribe. MBS no es simplemente una escuela bilingüe, es una escuela internacional acreditada en los Estados Unidos que ofrece, entre muchos atributos, el mejor nivel de inglés a sus estudiantes. Los alumnos y graduados del MBS tienen un dominio del idioma semejante al de un hablante nativo de los Estados Unidos o Canadá, en un ambiente enriquecido, lleno de calidad académica, deportes, tecnología y sobre todo valores, alegría y fraternidad. El anhelo de darles una educación de clase mundial a nuestros hijos puede ser una realidad hoy. Marian Baker School te la ofrece. En los primeros meses, tu bebé comienza a desarrollar su sistema inmunológico y al estar en el suelo, descubriendo su ambiente a través de manos y boca, es importante que mantengamos sus juguetes y superficies libres de gérmenes. Desinféctalos con aerosoles Lysol y ayudarás a eliminar los virus y bacterias de tu hogar. Puedes estar tranquila. Con Lysol, prepárales el mundo. Tú haces todo por estimular su desarrollo mental, pero puedes ir aún más allá, apoyando también la nutrición de su cerebro. Nuevo Enfagrow NeuroComplete, su fórmula exclusiva impulsa un desarrollo mental completo, apoyando cuatro áreas claves del cerebro: comunicación, cognitiva, motriz y social. Nuevo Enfagrow NeuroComplete, la marca más recomendada por pediatras. Nada como tu abrazo para proteger a tu bebé. Pero llega el día en que necesita dejarlo descubrir el mundo por sí mismo y te aseguras que esté siempre seguro y protegido. Por eso, inspirado en tu abrazo, te presentamos el nuevo Huggies Natural Care Niñas y Niños.
que absorbe donde tu bebé más lo necesita. Central para ellas, frontal para ellos, dejando su piel más sana, fresca y protegida. El nuevo Huggies Natural Care te ofrece cuidado único de la piel. No le cambies el pañal, abrázalo con Huggies. La sección de estimulación temprana es presentada por Huggies. Hoy estamos con Xiomara y su bebé Dilson, que tiene 1 año y 8 meses, para trabajar dos áreas muy importantes para esta. Lo primero, podemos empezar a enseñarles desde ya, Xiomara, círculo y cuadrado. Y a veces las mamás dicen, ¿en serio, Pri, tan chiquitito? Sí, recuerden que para un niño es lo mismo aprender círculo que aprender manzana o banano. Es uno el que piensa que están muy pequeñitos. Entonces les vamos a ir enseñando en la casa las figuras geométricas, pero además con calcomanías así sencillas como estas, o si usted quiere otro tipo de calcomanías también está bien. Lo que tiene que hacer Dilson es ir pegando la calcomanía, mira Dilson, encima del círculo, y los vamos a ir pegando así sobre la rayita. Por supuesto, Xiomara, las primeras veces él los va a pegar por todo lado y no pasa nada, pero me interesa mucho este movimiento de pinza. Cuando el niño tiene, tómala, no está, tómala, lo tiene que agarrar con sus deditos y hacer una pinza para ponerlo, y lo pegamos ahí. Lo podemos hacer con ayuda. Mamá le puede ir ayudando, no pasa nada, vení que se te pegó en otro lado, tomamos otra y se las vamos pegando todo alrededor. Vean, en esto la primera vez que usted lo hace ahí en la casa, por favor no se frustre. Las mamás a veces me escriben, Priscila, es que yo vi que el chiquito lo hizo y el mío. No, todo es cuestión de irle presentando la misma actividad una y otra vez. Además, recuerde que a los niños les encanta la repetición, así que usted le hace esto 3 días, 4 días, 5 días y el niño lo sigue disfrutando. Es uno el que dice, tengo que cambiarle la actividad, y lo que es la repetición y la frecuencia es lo que le ayuda a que el niño se haga experto, por así decirlo, en esta actividad. Además, como lo está haciendo con estos deditos, vamos preparando su motora fina para posteriormente comenzar a usar crayolas, lápices y empezar el proceso de escribir. Recuerden que todo lo que incluye las manitas y la coordinación entre el ojo y la mano es una actividad básica que tenemos que realizar a esta edad. Muchísimas gracias a Xiomi, a Dilson, y usted recuerde que Huggies Natural Care cuida la piel de tu bebé por su suavidad y su absorción insuperable. Y ahora viene diferenciado para ellos y para ellas. ¡Pruébalos! La sección de estimulación temprana fue presentada por Huggies. ¿Sabías que la absorción que necesita tu bebé en el pañal es distinta si es niña o niño? Por su anatomía se deben reforzar áreas específicas para cada uno. Por esto Huggies creó los nuevos Huggies Natural Care con absorción diferenciada. Absorción frontal para ellos y absorción central para ellas. Además, los encontrarás con lindos diseños de Mickey para niños y Minnie para niñas. ¡Cámbiate ya a los nuevos Huggies Natural Care! Hoy estoy nuevamente acompañada de Michelle para trabajar lo que es memoria inmediata. Recuerden que es importante que los niños tengan una buena memoria inmediata para aprender a leer. Una de las primeras palabras que pueden memorizar es su nombre. Y vean lo que van a hacer. Pueden escribir el nombre de su hijo y hacer un pequeño rompecabezas para que ellos lo formen en la forma correcta. Entonces va primero la M, ¿cuál sigue? Michelle va a formar su nombre. ¿Y qué es lo que vamos a trabajar con esto? Es importante que ellos entiendan que las palabras tienen una secuencia o un orden específico. No sé si a ustedes les ha pasado que su hijo dice, mamá, voy a escribir, y empieza simplemente a hacer letras. Eso pasa porque no tienen todavía claro que no es simplemente unir letras, sino que las palabras se forman en un orden determinado. Esta destreza es importante porque ellos deben memorizar las letras que forman determinadas palabras, archivarlas para posteriormente reconocerlas. ¡Muy bien, Michi! Ya lo formaste. Ahí está, Michelle. Vean qué fácil. Yo lo hice simplemente con foam y un marcador. También lo podríamos hacer, te felicito. Aquí las tenemos, estas letras que son como de imanes, para que ella lo forme en el orden que van. Y usted me dice, Pri, pero es que yo no tengo esas letras. Vean qué fácil lo puede hacer. ¿Cuál va primero, Michi? ¿Cuál va después? Ponerlo en el orden. Si usted no tiene este tipo de letras, no es necesario que las compre. Puede hacerlas así como estas que hice yo en foam. Importantísimo hacer este tipo de actividades antes de que sus hijos empiecen a leer y a escribir. Hoy Sixto Porras de Enfoque a la Familia nos viene a hablar de límites en casa.
Un buen padre establece límites. Muchas veces por estar mucho tiempo fuera de casa nos volvemos complacientes. A todo le decimos que sí. Entonces, ellas son las malas de la película y nos lo han dicho muchas veces. Ellas establecen los límites, establecen disciplina, dicen de vez en cuando no, y cuando nosotros los varones llegamos, la mayoría de veces complacemos, somos los buenos, pero nosotros tenemos que aprender a decir no de vez en cuando y asumir la responsabilidad de establecer límites. Esto es parte del amor. El amor se compone de dos partes, una parte afectiva donde damos cariño, besos, abrazos, complacemos, y la otra parte se llama firmeza amorosa. Es la parte del amor donde se establecen límites, disciplinas y consecuencias. Esto nos permite estar presente en la vida de nuestros hijos. Ellos necesitan vernos como autoridad, es decir, aquel que establece la norma, que está presente para que se cumpla la norma, y que también se encarga de que las consecuencias se den cuando la norma ha sido violentada. No gusta mucho, pero mañana lo van a agradecer, porque estamos formando hijos e hijas responsables, hijos e hijas capaces de recibir instrucciones, y los estamos preparando para alcanzar el éxito. Usted y yo debemos de buscarlos. A la hora que dijimos que lo íbamos a buscar, a pesar de que ellos quieran llegar más tarde, tenemos que establecer el límite de a qué horas ellos tienen que acostarse y a qué horas tienen que levantarse. ¿Cuál es la hora indicada para cumplir las tareas escolares? ¿Cuánto tiempo pueden jugar o estar fuera de casa? Y cuando nosotros estamos presentes en la vida de nuestros hijos estableciendo límites, ellos nos van a amar en el futuro. Uno de mis hijos dijo: papá y mamá, cuando yo sea grande, voy a educar a mis hijos como ustedes nos han educado a nosotros. Llegó el tiempo de la recompensa. Por eso, no tenga miedo al establecer límites. Muchas gracias, Sixto. Por ahí yo escuché que educar a un niño es como sostener en la mano un jabón. Si usted aprieta mucho, se le escapa de las manos. Si lo sujeta con indecisión, se le escurre entre los dedos. Una precisión suave pero firme lo mantiene sujeto. Les deseo lo mejor en el trabajo más importante del mundo, formar y educar a nuestros hijos. Espero que hayan disfrutado de este programa tanto como nosotros. Que tengan un lindo día y nos vemos en el próximo programa. ¡Chao!